Un hombre identificado como José Tulio Balaguer Martínez fue asesinado en el municipio del Copey y en el mismo hecho una menor de 13 años resultó herida. Según las autoridades, sucedió que dos sujetos motorizados perseguían a Balaguer y este se refugió en una vivienda. Un sicario le disparó en repetidas ocasiones y uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de la menor que se encontraba en el lugar. En la razón de las autoridades se logra la captura de uno de los victimarios, conocido con el alias del Baby. Un hombre identificado como José Balaguer fue asesinado a bala la tarde de este jueves en el corregimiento de Caracolicito, jurisdicción del municipio de El Copey Cesar. Según las autoridades, sujetos motorizados persiguieron a Balaguer, que se daba la huida, el cual ingresó a una vivienda a esconderse, pero uno de los sicarios lo alcanza y le dispara. En el mismo hecho, una niña llamada Saray, de 13 años, que se encontraba durmiendo en la habitación, resultó lesionada y presenta una herida por arma de fuego a la altura de la pierna izquierda. Ella fue trasladada al Hospital San Roque del municipio de El Copey y su estado de salud es estable. Es de anotar que en la reacción policial se logra la captura de uno de los victimarios, quien responde al nombre de Luis Enrique Cantillo Suárez, de 25 años, residente en el barrio Santo Domingo del municipio de Copey, conocido con el alias del Baby, y la inmovilización de una motocicleta marca Yamaha. Móviles y autores son materia de investigación. Es de resaltar que el occiso presenta anotaciones. Una vez conocido el caso, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal Sijín de la policía se trasladaron a la zona e hicieron posible la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue de medicina legal a fin de la necropsia de rigor. Multiservicios y mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar, S.A.S.